vas a hablar sobre alergias e intolerancias alimentarias. La diferencia entre una alergia y una intolerancia alimentaria consiste en que la alergia es una reacción exagerada del sistema digestivo ante un alérgeno, algo que reconoce como extraño. Entonces le va a atacar para luchar contra él y ser capaz de expulsarlo. Cuando hablamos de intolerancias, no están inmunomediadas estas reacciones y se van a producir una serie de síntomas mucho más abigarrados, más difíciles de localizar. Vamos a hablar ahora de otras alergias alimentarias, alergias diferentes a la alergia a la leche de la proteína de la leche de vaca. Esta es la tercera en prevalencia, pero hay otras alergias alimentarias muy frecuentes, como puede ser la alergia al huevo, por ejemplo. Entre el 0,5 y el 3% de la población puede desarrollar una alergia al huevo. En estos casos vamos a ver sobre todo síntomas digestivos. Síntomas como puedan ser los vómitos, las malas digestiones, la diarrea, y se va a producir casi siempre, no siempre, pero casi siempre, a la clara del huevo. La clara del huevo tiene una composición mucho más proteica y las reacciones alérgicas se producen cuando nuestro organismo entra en contacto con una proteína. Por eso, en la clara hay más proteínas, también hay algunas proteínas en la yema del huevo, pero son menos frecuentes las reacciones alérgicas contra la yema del huevo. Sobre todo es la clara la que es más alergénica. Además puede dar síntomas solo tocando la clara del huevo, no son siempre digestivos. También podemos ver lesiones en la piel. Otras alergias alimentarias muy frecuentes son la alergia a la proteína del pescado. También tenemos alergias con gran frecuencia, alrededor del 1% de los adultos son alérgicos a los frutos secos en nuestro país. Los frutos secos más alergénicos en Europa son las avellanas y después de estos las nueces y las almendras. Sí que es cierto que los frutos secos desencadenan una serie de reacciones muy, muy grandes, en las que los síntomas suelen ser muchas veces digestivos y se nos pasan por alto, pero en otras ocasiones aparecen síntomas en los primeros minutos ante la exposición y dan síntomas ya en la boca. Se hincha la lengua, se hinchan los labios, incluso puede haber un edema de glotis y una muerte por asfixia, o una reacción que puede llevar a una reacción alérgica a lo bestia, que se conoce con el nombre de anafilaxia y que puede llevar al paciente a la muerte en unos minutos. Hay otras sustancias en los alimentos que pueden dar reacción alérgica, como pueden ser la alergia al anisakis. El anisakis es un parásito del pescado, no es un parásito humano, y va a producir síntomas generalmente digestivos, pero no por la infestación de este parásito al humano, sino porque se desencadena una reacción alérgica a la proteína del anisakis. Por lo tanto, si somos alérgicos al anisakis, podemos ver que haya síntomas, o puede que no los veamos si no somos alérgicos al anisakis. Las alergias se diagnostican sobre todo por una prueba que llamamos de prick test. Nuestro médico nos derivará a un alergólogo, y el alergólogo será la persona que mediante una pequeña prueba que nos hace en la piel, a veces en el brazo, a veces en la espalda, nos expone a una serie de alérgenos, y lo que va a ver es si hay reacción o no hay reacción y de qué calibre es esta reacción. A esto le llamamos prick test. Cuando estamos buscando determinadas alergias también concretas, podemos analizar la IgE específica para esos antígenos concretos. Entonces, mediante analítica sanguínea podemos determinar si hay alergias o no. Aquí el tratamiento va a depender del tipo de alergia y del tipo de paciente. Lo que vamos a buscar es apaciguar los síntomas una vez que se ha establecido la alergia. A veces se usan corticoides, podemos utilizar antihistamínicos porque se va a producir una liberación masiva de histamina, y para controlarlo se utilizan los antihistamínicos. Muchos
alérgicos ya conocen cuáles son los síntomas iniciales e incluso se tratan ellos mismos después de haber pasado por la consulta de su médico y por la consulta del alergólogo. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es una dieta exenta de los alérgenos a los que sabemos que vamos a tener una reacción. Pues habrá personas que tengan que eliminar de su alimentación el huevo o tengan que eliminar de su alimentación el marisco u otros alimentos. En general, en cualquier alimento procesado podemos encontrar muchos tipos de alérgenos, muchos porque se utilizan como estabilizantes, como colorantes, como espesantes. Entonces sí que tenemos que aprender a leer bien las etiquetas en referencia a los alérgenos que sabemos que nos van a dar una reacción, pero además puede haber contaminación cruzada, es decir, puede que en ese alimento para su receta no haya que poner huevo, pero puede que haya una contaminación cruzada con el huevo. O en el caso del gluten, puede que estemos eligiendo una harina que de por sí no debería de llevar gluten, pero ojo, la etiqueta tiene que especificar que a lo mejor está contaminado con trazas de gluten. O es más, cuando vamos a comer fuera de casa, tenemos que avisarlo porque nuestro plato podría estar contaminado por trazas de otros alimentos. Entonces es importante que sepamos identificar a qué tenemos alergia y luego hacer una exclusión total de estos alimentos. Bien, como recomendaciones, yo lo primero que les diría es que no sean cabezotas, que se dejen orientar por los especialistas y que si saben que hay alimentos que les sientan mal, que los eviten, que aprendan a comer más saludable y hacer una dieta completa con otra serie de nutrientes, que aprendan a sustituir, si son alimentos esenciales o no, aprendan a sustituirlos por otros que tengan características similares y que busquen una ayuda de recomendaciones específicas para su caso. En cuanto a los niños, bueno, pues los niños sí que es verdad que muchas veces confundimos reacciones alérgicas con falta de madurez a nivel digestivo, y en el caso del huevo, por ejemplo, hay niños que durante los primeros años de su infancia lo pasan muy mal y se ponen muy malitos cuando ingieren huevo, pero con el tiempo su sistema digestivo va adquiriendo cierta capacidad para aprender a digerir este alimento y pueden tomarlo con mayor seguridad después. Ahora bien, en el caso de los adultos hay que mantener una alimentación exenta de esos alimentos porque las consecuencias pueden ser graves.